aquí estamos, actor, cantante, humorista. Yo no es que ya me anticipe, soy una divina, sé dónde vive. Está sonando el piano. Vamos a ver, vamos a tocar la puerta. Venga, chicos, entrando. Hola. Ya desde el ascensor te cuento que escuchaba. Hola. Vengan, chicos. No sé si interrumpirlo por ahí. Se le va la inspiración. Aquí lo tenemos. ¿Vos sabés cómo se llama? Está. ¿Sabés cómo se llama este tema? No, a ver. El hombre que yo amo, de Gershwin. Wow. ¿Qué tal, Co? ¿Cómo va, Rudy? Muy bien. ¿Tocás el piano siempre? Toco siempre porque este piano era el piano famoso de mi vieja, que era una pianista maravillosa. Sí. Y la historia cuenta que ellos tenían una muy buena posición económica. ¿Sí? Y en un momento, como sucede en este ISPA, empezaron a caer, a caer, a caer, a caer. Y este piano era mi vieja. Es mi vieja. Y un día mi viejo me dice, empezaron a vender cuadros, lo que tenían. Me dicen, vendemos el piano de la vieja. Le digo, ¿cuánto te dan? Yo no tenía un sope. ¿Me estás...? Un sope. ¿Para cuántos años tenías vos ahí? No, no, ahora 20 y pico de años. Bien. ¿Sí? Entonces yo no tenía un sope, pido dinero prestado, era, este piano vale mucho, pido prestado, Blüthner, viene Steinway y Blüthner, es como Ferrari y Mercedes. Bien, le compro el piano a mi vieja y me la traía a tocar su piano. Ella tocó hasta el día anterior a su muerte. ¿A qué edad murió tu mamá? Mi vieja murió a los 83, año 1999. Lo último que tocó es para Elisa. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, yo que soy muy tanguero, yo canto tango y toco. Y el que me hizo los arreglos, me enseñó a tocar tango, es Cuachi, Juan Carlos Cuachi. Sí, lo conozco. Vos me decís que tu vieja lo último que tocó fue para Elisa. ¿Vos sí le aprendiste a tocar? No, no, yo aprendí a tocar una cosa que de Piazzolla que ella me enseñó. ¿Qué era cómo? Tanguito. A ver. ¿Querés tanguito? Sí, pero para, ¿el tanguito que también lo tocaba tu vieja o no? No, mi vieja tocaba tango de Piazzolla. Yo tocó Gotán. Ahora, para, antes que toques el tanguito, quiero saber esto. ¿El amor por la música, por el piano, surge a partir de tu mamá? De mi vieja y mi viejo. Mi crianza es muy rara. Yo me crío entre el barrio mío de Versalles, sí, al lado de Viñales, y la cancha de Boca. Ah, bueno, o sea, esa mezcolanza. Esa mezcla brutal que tengo y que yo amo, de la cosa culta, clásica, y la cosa muy barrial y muy popular. Esa mezcla insoportable soy yo. Además, estudié teatro con los mejores profesores de teatro intelectual, digamos, Augusto Fernández, Gandolfo, Gene, etc. Pero donde yo más aprendí es en la revista del Maipo. Claro. ¿En qué año fue eso? Yo hice revista 74, 75, 78 y después hice El Astros. Los hombres éramos Marrone, Olmedo, Portales, Pacheco y yo. Bueno. Las mujeres eran Las Pons, Violeta Montenegro, Katia y Aros. Todos. Además, más 4 medio vedette, 8 bailarinas, 8 modelos vestidas y 8 modelos desnudas, que eran unas chicas que en el fondo, en tetitas, se paraban y hacían así. Bueno, Las coristas. Claro, las coristas. Pero yo en el Maipo aprendí todo. ¿Sabés cuántas funciones hacíamos por semana? Sí, no sé, pero harían 2 o 3 funciones por día. ¿Qué era? ¿De lunes a lunes? No, martes a domingo. De martes a domingo. Hacíamos 14. De martes a viernes, 2, 21 y 23. Sábado, 3. 21, 23 y 1, 15 y domingo 18, 21 y 23. O sea, un poco más el colchón en el camarín. Yo lo llamaba la cárcel del pueblo. Veníamos, no, ahí estaba, vivíamos ahí adentro. Pero ¿y qué hacían? ¿Tomaban mate, charlaban? Todo tomábamos. Porque mate. El domingo, si tenían la función tan temprano, llegabas a las 4 de la tarde. A las 5 y media, pero entre primera y segunda, cada figura armaba un asado arriba. Ah, me estás embromando. No. ¿Cómo comían? Comíamos asado. ¿Pero cuánto tiempo tenían? Teníamos una hora
donde... Pero pará, había... ¿y quién era el asador? ¿Había alguien que mientras tanto... Uno de los maquinistas. ¿Y dejaba el teatro sin digo... No, no. Pensá, Claudia, que en el Maipo laburaban 50 personas. Claro, bueno, uno se iba a prender el fuego. Prender el fuego, poner la carne, y cada semana pagaba una figura para... Ahora, ¿de bebida era vinito, cervecita o había agua gaseosa? Agua, gaseosa, vino, cerveza, todo. ¿Y pero cómo arrancaban después la función? No, no. Porque estaban como pipones, digo, como... Uy, Dios mío, qué pesadez. No, ¿cómo hacían? Yo te voy a contar una historia breve hablando de este mismo tema. Sí. No me voy del tema. No, está bien, vos haces lo que quieras. Hace mucho, 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 mucho. El programa se llamaba La vida es una comedia. Y laburábamos Sergio Renán, Tincho Zavala, Osvaldo Pacheco... Ulises Dumont, yo, grabábamos en Argentina Sonofilm y grabábamos no en orden, o sea, grabábamos diferentes escenografías. Después parábamos al mediodía y nos íbamos a comer a una parrilla que quedaba a dos cuadras, que era del primo de un amigo nuestro. Pero comíamos. Y perdón, estaba Mareco, Pinocho. Bien. Nos venían a pedir, por favor, que volviésemos a grabar. Porque no arrancaban. No arrancaban. Pero después se editaba. Si vos mirabas el programa el otro día, te dabas cuenta qué sketch había sido grabado a la mañana y qué sketch cuál. Porque los de la tarde salían, tenían un modo. Estaban en slow. En el estaban en pausa, me muero. Sí, sí. La pasabas bien, no me digas. No, no, yo hice un espectáculo llamado Pasándola Bien, donde yo paso revista de todas las cosas que hice para pasarla bien. ¿Cómo haces para acordarte de todo? Aparte de tener buena memoria, si algún día querés armar un show, ¿vas anotando cosas que a vos te llamaron la atención, cosas que viviste? ¿Vas anotando en algún lugar? Tengo cuadernos, sí. Cuadernos y cuadernos como un diario. Y ahí está ese libro. ¿Me lo puedo agarrar? Permiso, sí, claro. Sí. Este libro es la historia de mi vida hasta hace 5 o 6 años. Es de reír y es de llorar. Bien. ¿Eh? O sea, acá, por ejemplo, le vamos a mostrar esta foto. Sí, bueno, de cosas que te fueron sucediendo. Esto, el estreno del Señor del Baño. Sí. Bueno, pero el Señor del Baño fue, digo, mirá, una de tus obras más populares. Mirá, Katia Llanos. Ah, acá está, mirá, Katia, que la nombrábamos. Haciendo Yo Argentino, mi viejo y mi vieja. No. Y yo era gorno. Decime los nombres de los viejos, antes viejo, de seguir. Isaac y Nuna, con Fabián Pianola. No, mirá. Haciendo Inodoro Pereira. Y Para dejar un pechito, si no puedo hacer. Ahí está, no pasa nada. Ahí está. Yo, Víctor Heredia y el negro Fontana Rosa. Ah, sí. Qué fotón es esta, ¿eh? Que es esa misma reunión que tuvimos en esa foto. Esta. Los tres. Porque yo hice un espectáculo llamado La mano en la lata, con texto del negro Fontana Rosa y música de Víctor. Ah, por eso. Y la música del Señor del Baño también es de Víctor. Cuando hablamos del Señor del Baño, sí. Digo, fue uno de los más populares de tus espectáculos. Sí, sí. ¿Cuántas temporadas? 10 temporadas, después lo hice en Italia, en italiano, llamaba El Señor del Gabinete, puto en italiano. Dopo lo hice en Francia, se llamaba en francés, se llamaba Monsieur Petit. Y después lo hice en Brasil, Un Señor de Bañeiro. Ahora, los textos, sí. ¿Los vas acomodando un poco según el país donde vas? No, ¿o no? No, ¿sabés qué pasa, Claudia? A ver. El baño es universal. Bueno, sí. La gente hace lo mismo en todos los baños del mundo. ¿Quién te lo hizo? Esto, vos sabés que me lo hicieron en Villa Gesell. Un gran amigo. ¿Un artesano? Un artesano, exactamente. Me lo regaló para un cumpleaños mío, Rudis, la casa mía. Este departamento, digo, a ver, lo decoraste vos, elegiste la mesa, elegiste la silla, el color de la pared. Sí, mirá, el color de la pared lo elijo. Él que es un amigo mío, pintor, que me ayuda mucho con estas cosas. Y en un momento yo me había ido a Europa. Ajá. Volví y estaba aquella pared... Todavía no está. A ver, estará... para, podemos entrar acá. Sí, sí, recuerda, claro, vengo, no te salvamos. Claro, ¿eh? Claro, el pintor no te salva. Esta, ¡ah! No, pará. Y me dijo, ¿y si la pintás vos? Y esta la pinté yo. ¡Oh! A
Así, o sea, como que debutaste como pintor. No, soy un tronco total, pero esto lo hice. Bueno, pero mira, un poquito de agua, no, bien, un poquito agua de sol. Eso, y no merece un color. Sí, es verdad. Pero, ¿este quién es? ¿Vos? ¿Me están probando? Yo, de niño. No, ¿cuántos años tenías acá? 5. No te puedo creer. 5. Mirá la carita. 5. ¿Eras travieso? Terrible, insoportable. Ahora también. Pero, ¿insoportable por qué? Yo vivía en el barrio de Versalles, sí, al lado de Viñas. Sí. Entonces, yo era muy simpático y me hacía amigo de todo el mundo. Entonces, me hago amigo del colectivo de la línea 106. Y yo andaba en remociclo. Sí. Entonces, de pronto, pasaba y me decían, chao Rudy, el chofer. Y yo me subía y mi vieja me buscaba por todo el barrio. ¿Y vos le ibas a dar toda la vuelta con el colectivo? De jodido. No, y tu vieja te buscaba, no sé cuánto duraba la vuelta del colectivo, una hora, te buscaba durante no sé dónde estaba. Sí, o un poco menos, porque después el colectivo volvía a pasar, claro, y me dejaba. Y porque el colectivo iba hasta la estación Liniers. Sí. Entonces iba, yo me quedaba y después volvía. Pero lo lindo era que en el, ¿cómo se llama? El rellano, ¿no? Los escalones, sí, del colectivo. Sí, los escalones. Bien. Sí. Yo me ponía ahí y le contaba mi vida. Pasa el tiempo. Sí, pero en 5 años, ¿qué vida le podés contar? No, nada, que mi vieja tocaba el piano, que mi hermana se quedaba conmigo. Porque 5 años, cortito. Bueno, pasan como 20 años, sí, y un día subo en un 106. Sí. Y el colectivero me dice, ¿tu vieja sigue tocando el piano? Vos dijiste, no, es el mismo chofer. ¿Y tu hermana qué era? Era no. Ya que hablamos del barrio, sí, que las travieso. Sí. ¿Jugabas a la pelota o eras malo? Sí, no, bien, yo juego muy bien al fútbol y jugué durante muchos años en el equipo de actores. El equipo de la Asociación de Actores teníamos un equipo. ¿De qué número jugabas? 5. De cinco, como si fuera el Tolo Gallego, esos 5. Y eras bueno. Fuertes. Bien, el Chicho Serna jugaba bien. Y mi hijo mayor, sí, Javier, ha jugado en Argentino Junior hasta la quinta. ¿Y nunca pensaste en ser futbolista? ¿O te tiraba más el tema del actor? No, ni siquiera el tema del actor. Nada. Yo empecé a estudiar sociología. Vení, ¿qué me decías? Bien. Sí. Vení. ¿Dónde nos ponemos? No, sentamos un cachito. Bien, bien. Sociología. Yo termino muy joven en secundario. Sí. ¿Sí? Y me meto en filosofía y letras a estudiar sociología. Hago primero, segundo y tercer año. Muy buen alumno. Bien. Encima el fachón. Y un amigo mío que jugaba al fútbol conmigo me dice, che, ¿me acompañas a una clase de teatro? A mí el teatro siempre me gustó. Le digo, ¿hay buenas minas? Me dijo, sí, vamos. El maestro que yo lo había visto alguna vez en un teatro era el maestro de maestros, mi maestro, Augusto Fernández. Augusto Fernández. Faltaba uno para una improvisación y Fernández me dice, ¿usted se anima? Y yo, sí. Y yo sentí, Claudia, no como un llamado místico, sentí en mi cuerpo que eso que yo estaba haciendo era lo que yo quería hacer en mi vida. Seguí estudiando. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo tenía 19. A partir de ahí estudié con él. A los 4 meses me llamó para una obra con Lupi, Lito Cruz, Agustín Alezzo, el director. O sea, que arrancaste con grandes, digamos. Con grandes. ¿Y qué hiciste con la escuela? Digo, con el estudio. Durante 2 años seguí teatro y sociología. Y un día llegué tarde a un ensayo general porque se atrasó un final en la facultad. Y ese día dije, no, o acá, o acá. ¿Y pero no te dio miedo elegir? ¿O no? ¡No! ¿Vos trabajabas? Yo laburaba y ya ganaba una guita con teatro. Tocaba la guitarra, cantaba, contaba chistes, en Café Concel ya había empezado a laburar. Bien. O sea, para, nunca trabajaste de otra cosa. O sea, viste que algunos dicen, no, porque yo vendía diario. No, nunca laburé de otra cosa. Nunca laburé de otra cosa. No, nunca laburé. Pensé que decís, nunca laburé. No, laburé como un salvaje. Bueno. Laburé y laburé como una bestia. Nunca abandoné, nunca se me ocurrió hacer otra cosa. No sé hacer otra cosa. Aznavour tiene una frase maravillosa. Sí. En francés es "Le retraite, c'est pas mon truc". Es la jubilación no es mi gente. ¿Siempre te fue bien o hubo momentos donde vos decías, ¿y ahora qué hago? ¿Qué compro? ¿Cómo lleno la heladera? Nunca, yo tengo 3 hijos. Ya lo sé. ¿Sí? Dos varones y una mujer. Pero
Yo hice de todo, porque además yo soy autogestión, yo inventaba un espectáculo y lo hacía. Sí, o iba de gira, qué sé yo. Me iba de gira o a Italia o a Francia. Tuve momentos terribles. Cuando yo me iba a laburar a Gesell, que sí. Yo hacía toda la costa, sí. Hacía dos veces por semana a Gesell, una vez por semana hacía San Clemente y Santa Teresita en doblete. Después otro día hacía San Bernardo y Pinamar en doblete, otro día hacía Mar del Plata, otro día hacía Miramar, pero vivía en Gesell. Uh-huh. Un verano hice 14.000 kilómetros con mi coche. ¿Manejaba vos? Sí, manejaba yo. Llegaba, me subía al escenario, estaba una hora, bajaba, volvía. Nunca se me ocurrió cambiar. Me llevaba a mis tres hijos, no, en realidad siempre llevé a dos, porque por la diferencia de edad. ¿Alguno estaba en el colegio? No, el mayor ya. Ah. No quería, el mayor ya volaba solo. Sí. Javier. Después Solana, la nena, y Mariano, que vive en Italia. Uh-huh. Pero yo con Mariano y Javi fui hasta cierta edad. Ahí dejó Javi y ya empezó a venir sol. Uh-huh. O sea que yo crié los veranos a mis hijos en Villa Gesell. Y trabajando. Laburando, siempre. Siempre. Sí. Pero vos me decías que pasaste épocas terribles. ¿Esas épocas terribles por qué era? ¿Porque la gente no iba al teatro? ¿Porque no ganabas mucha plata? No, porque siempre tuve la característica de que la gente me daba mucha más bola que los productores. Entonces, me iba bien en teatro, pero cuando necesitaba un poco de tele para promocionar, no tenía mucho. Pero tuve épocas durísimas y tuve épocas fantásticas. A ver, la primera vez que te ganaste el primer pesito o con algún espectáculo cantando, contando chistes, ¿cuántos años tenías? 19. Ah, 19. Había cumplido 20. Había cumplido 20. Después de estar con Augusto Fernández. Yo ya estaba con Augusto. Bien. Entonces me llaman para ser asistente de una profesora de teatro y ahí empiezo a ganar un poquitito de guita. Ah, mira. Y después fui profesor en el conservatorio de arte dramático y mis alumnos eran Susu Pecoraro, que es discípula mía, Gustavito Garzón, los Volatineros, los cuatro, y en el mismo en la misma escuela estaba Marrale, Jorge Ginsburg. ¿Te gustaba la docencia? Me encanta. ¿Te gusta? Mira. Adoro la docencia. Oh. Ahora no, no tenés. ¿Sí o el, no? Hace 3 meses hice un curso para la Asociación de Actores, que vinieron como 50. Y en España di curso de stand-up. Y a veces yo hablo y digo, estaré mintiendo. Ahora, tocas el piano, ¿qué más tocas? Toco la guitarra, piano toco. No, toco para acompañarme, canto tango y toco. Sí. Inclusive canto en francés, tango en francés. Yo canto la última curda en francés. No, hacemos un poquito. Hacemos un cachito. Sí, obvio. A ver. Hagámoslo. A ver. ¿Y estudiaste piano? Pero ¿Estudiaste? Sí, estudié un poco después con Cuachi que me dijo, a ver. Primero en criollo. Como vos, haceme de pedacito. Lástima abandonada en mi corazón. Tu roca maldición maleva. Tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y todo es tan fugaz que es una cruda nada más mi confesión. Tu touche bandoneon, mon cœur blessé. De ta voix maudite et rauque, tes larmes pleines d'erreurs m'emportent jusqu'au fond le plus profond où la boue se révolte. Je sais, ne dis plus rien, tu as raison, la vie c'est une blessure absurde et tout est tellement furtif que si tu écoutes rien que ça, ma confession. ¡Qué lindo! Piano, guitarra, francés. No, y un poco italiano, pero batería. Yo fui baterista del. Sí, un poco sí. Loco. De 14 a 16, yo fui batero. Sí. Batero de jazz. Teníamos dos conjuntos. Uy, en de tu jazz. Casa los vecinos te querían colgar de una pata. Sí. Y un día, mi hijo mayor, Javier. Sí.
y me dice, papá, yo sé lo que quiero hacer. Quiero ser baterista. Pero él no sabía que yo había sido baterista. No. Y en este momento es uno de los bateristas más importantes de Alemania. Los tres son genios. Mariano es diseñador industrial en el Politécnico de Milán. Y Solana Chernikov es una sabionda de cine, arma cursos de cine maravillosos. ¿Vive acá? Vive acá. Vive acá. Por eso, además, viajo mucho a Europa para estar cerca un poco de con mis hijos. Y mis nietos, a ahí tenés. Mira, pará. Esa es Solana. Este es Solana. Esa es Solana. Estos son los tres en mi casa de Hurlingham tirándose en la pileta. Javier, Mariano y Solana. Cuando eran más chiquitos. Sí, este es permiso, Mariano con mis dos nietos italianos, Giacomo y Federico. Ahí tenés a Serrat, a Serrat con Mariano. Cuando era pequeño, mirá. Cuando yo hice El Señor del Baño en Barcelona. Y de este lado tenés a los alemanes. ¡Con Rubio! Rubio y Tristán, absolutamente rubio. Y este chiquitín es Giacomo. Mirá, tenés a toda tu familia acompañándote. Todo el tiempo. Pará. Okay. Del 1 al 10, ponele. ¿Cuánto le ponemos a Rudy por el... la pintura que hizo en el cuarto? No, decí la posta, no vengas a querer quedar bien. Un 10, pero porque él me dice, pero mira que yo no sé hacer ni un árbol. Digo, a ver, hacer un árbol. ¿Qué te gusta a vos? ¿Qué te gusta? Y un amanecer, el sol. Y bueno, hacerlo acá. Lo hizo y tal cual lo vas a hacer allá y lo hizo allá. Bien, o sea que le ponemos un 10. ¿Un 10? Bien. ¿Y por qué le diste este color rojo? Porque sí, porque es buena onda, ¿por qué? Porque ya estaba desprovista de color, de verdad, bueno, como se te ocurrió. Te sobró un cacho de pintura y le pasaste la heladera. No, ya estaba la heladera, ya estaba así. No, se nota que la heladera es un chiste. Digo, te sobró y dice, bueno, vamos a aprovecharla. Rudy, antes de seguir hablando, vení para acá porque yo cuando entré, como estabas tocando el piano, yo no te quería interrumpir. A ver, contame de esto. Acá veo la firma de Caloi, genio. Claro. Yo he tenido dos grandes dibujantes íntimos, amigos, casi hermanos. Caloi y Fontana Rosa. Uh-huh. Yo hacía un espectáculo mezclando tango y judío, donde cantaba tango en hebreo. Cantaba cambalache en hebreo. ¿Cómo me lo vas a cantar? Sí, ¿no? Sí, claro. Cambalache negro. Le digo, negro, haceme una escenografía donde se mezcle tango y judío. Y me hizo el guapo, ves que facea. Ahí lo ves, Y tiene el dibujo de una mina. Y cuando subís, en lugar del farol, está el candelabro judío. Claro. Bueno, esto se llamaba tango con tango lejaim. Lejaim en hebreo es vida. O sea, cuando... Sí, se brinda. Bueno, se brinda, dicen, lejai. Ahora, ¿y esto lo utilizabas vos también, digo, como afiche o como...? No, en la obra. O sea, yo hacía el espectáculo, yo me ponía acá. Acá, y atrás estaba. Claro. Y este es el original. O sea que tenés, bueno, obvio, ¿cómo me lo vas a colgar? Que dice, para Rudy. A Rudy, ¿qué dice? Vení con afecto. Para Rudy. Del negro Caloi. Bueno, esto, ¿cuánto vale esto? No, decí la verdad. Sí. Escuchame, por favor. ¿Cómo fue ese encuentro con Maradona? ¿De qué hablaron? Mirá. ¿Qué sé yo? ¿Viste que...? Mi hijo jugó en Argentinos Juniors. Sí. Entonces, en la división que seguía, jugaba el turquito Maradona, uh-huh, el hermano del Diego. Entonces iba Doña Tota, Don Diego, el Diego, iban todos los familiares a ver el partido y yo me quedaba con ellos. Cuenta la historia que en el año 90, para el Mundial de Italia, me dice el que era embajador argentino en Italia. Me dijo, quiero que hagas El Señor del Baño en italiano y para el Mundial. Y digo, yo no sé italiano. Me dice, aprendí. Me hicieron la traducción, yo aprendí italiano fonéticamente. Por fonética, primero, eso te iba a preguntar. Después aprendí, ahora hablo bien. Entonces, me dice, una de las funciones es para la selección en Trigoria. Del 90, cuando salimos subcampeones, y yo hice El Señor del Baño 15 días antes para el Diego, Bilardo, Ruggeri y toda la barra. Acá, mirá. Ahí la encontró. Che, ¿y asadacho no comieron con el Diego, digo? ¿Con? El Diego, asado. Sí, asado. Sí, mirá, Janina, el Diego y yo.
en Trigoria. ¿Y sabés qué le estoy diciendo? No. Si llego a adivinar, me tenés que dar un premio. Le digo, abajo le digo, simula que somos pareja. No. No. Acá estás con Fontana Rosa. Sí, sí. ¿Eso es en Buenos Aires, en Rosario? Esto es en Rosario. Esto es en Rosario. Después hice Inodoro Pereira con invitados, que ahí tenés la foto de todos los que laburaron conmigo. Estos micros no salieron al aire. No salieron al aire. Algún día saldrá. ¿Para qué lo habías grabado? Para. Jai, ¿cómo? ¿Para dónde lo habías grabado? La televisión para pública. La televisión pública. Sí. Todavía no. No. Me pagaron todo. No salieron al aire. Lito Cruz dirigía. Mirá. Sí. Cada micro lo hicimos, pero hacían personajes, no hacían de ellos mismos. Jairo, Lito Cruz. ¿Pero cómo no salió de eso? Miguel Cantilo, Rodrigo de la Serna, los Lombard Twins, que son unos genios. La eulogia lo hacía Rory Serrano. No, acá está un poquito más flaco, nos va a matar. Fito Páez, sí. Fito, Muriel Santana, Pauls. Gastón. Rory, Ingrid Pericori. Sí, también gran actriz. Carlos March, Liebre, acá Lito Cruz y Fabio Posca. Otro genio. El negro Fontana Rosa, por ejemplo, si vos ensayabas, se juntaban, iba a controlar el tema de los textos. No, el negro, el teatro lo aburría profundamente. No más o menos, profundamente. Se dormía, va. Sí, el negro era una persona especial. Entonces le digo, negro, voy a hacer tal cosa. Me dice, ¿y el Mendieta cómo lo vas a hacer, el perro? Claro. Le digo, mira, lo va a hacer la que era mi mujer, que tenía un cuerpito muy flaquita, también le decía, sea un perro. Y un día le digo, decí que lo parió. Dice, que lo parió. Le digo, hacé Mendieta. Y hacía Mendieta. Pero acá lo hicieron en 3D y la voz la hacía el Pelusa Suero. Ah, sí. Chapó, en un sazuelo para los que no lo saben. Grabamos hace poco. ¿Grabaste? Grabé un programa que todavía no salió. Cuando vos te sentás para idear un espectáculo, sí. ¿Por dónde arrancás? ¿Cómo se hace? No sé si hay una teoría. Qué buena pregunta. ¿Qué sé yo? Si no tengo idea. Porque hay veces donde sí sé. Digamos, por ejemplo, cuando junté tango y judío, digo, quiero hacer algo con tango. Fui a un pueblo judío, vi a los gauchos judíos. ¿Gauchos? Gauchos. O sea, gauchos que se llaman Jacobo, pero son gauchos. Sí. Que comen asado, toman mate. Y dije, yo tengo que juntar gauchos y judíos. Hago un espectáculo que se llama Hoy, cuento de mi abuelo, de mi papá, de mi mamá, mi madre judía, que era son bravas las madres judías, ¿no? Como dicen, son bravas. Es terrible. Mi mamá judía era campeona mundial de madres judías. Un día tenía dos amigas que hablaban, mientras jugaban a la canasta, hablaban. Y un día una le dice a la otra, dice, ¿qué fue de la vida de tu hijo? Dice, muy bien, es ingeniero, trabaja en la NASA, gana $25,000 por mes. Dice, ¿qué fue de la vida del tuyo? Dice, el mío es homosexual. Dice, qué lástima. Qué lástima. Está bárbaro porque se casó con un ingeniero que trabaja en la NASA. Y hoy, que se llama hoy, qué familia. Sí. Porque yo cuento de hoy, toda mi familia habla. Dice, y yo hablo así, dice, porque mi papá hablaba así, mi abuelo hablaba así, y yo voy a hablar así en homenaje a ellos. Y agrego, también voy a hablar así, dice, o sea, soy bilingüe. Tu vieja era pianista, ¿tu viejo qué hacía? Mi viejo era farmacéutico, muy, tipo, muy culto, muy leído, muy... hombre de izquierda, encantable. Mi viejo y mi vieja fueron encantables. La única herencia que tengo la compré. ¿Pero pagaste cuánto por el piano? ¿Se puede saber? Esto fue hace 20 años. Yo calculo que pudo haber sido $7,000 o una cosa así, o un poco más. Y tu vieja era pianista, tu piano... papá era, digo, era culto. En tu casa, el arte estaría presente siempre. Todo el tiempo. Digo, ¿nunca se opusieron a que vos
estudies, hagas esto. Mi viejo, un poco. ¿Qué quería? ¿Que sea farmacéutico? Me muero, muerta. Él quería que, claro, porque tenía una farmacia muy grande y además pensaba en mi bienestar y todo eso. Pero no, no, me vinieron, me acompañaron, mi vieja juntaba todos los recortes. No. Todo, o cuando todo, salías en la tele. Todo el tiempo. O sea, te alcanzaron a ver famoso. Sí, vieron El Señor del Baño, vieron la revista, vieron todo. Ellos eran de Rivera es al lado de Pehuajó, de Carué, en la provincia de Buenos Aires. Y en el libro de Rivera dice, y acá se criaron los padres de Rudy Chernikov. O sea, ya alcanzaron. Bueno, ya. Claro. Se hicieron famosos también ellos. Claro. Y con el Negro Olmedo, ¿cómo fue tu experiencia? Con el Negro yo me llevé maravilloso. Yo hice un año de Maipo e hice una película llamada El Rey de los Exhortos. Exhortos. Sí. Está claro. Sí, está claro. Bien. Susana Jiménez, Mabel Manzón, Tesoro y yo, éramos los cuatro. Yo recuerdo frases de compañeros míos. Por ejemplo. El Negro Olmedo, en el Maipo, que laburábamos como salvajes, un día me dice, mira las pelotudeces que hay que hacer para poder ir a comer después. Está buenísimo. La última función la hacía pensando, ay, después que yo podría pedir un bife de chocolate con calcán y un Claro. Bueno, esa es Negro Olmedo. ¿Qué otra frase te acordás? Ponele. Me acuerdo de una maravillosa de Marrone. ¿Qué era? ¿Cómo era? El Pepe. Pará un poco. ¿Me esperás? Sí. Mirá. Obvio. A ver, ¿qué mirá. Vas a buscar? Pará. Mirá. Seguimos. Esto. ¿Qué? ¿Un sombrero? Vos tenés que tener la imagen de Marrone con este sombrero. ¿Ese era de Marrone? Este es de Pepe Marrone. Me lo regaló. Sí. Y Marrone, en el monólogo final del Maipo, se retiraba. Viste que siempre decía, me retiro. Uh-huh. Y dijo, la verdad, me retiro. Dice, no me puedo quejar. Fui hasta el segundo grado, hice una fortuna. A veces pienso, perdí 2 años al pedo. Genial. Textual. Genial. Y yo en un momento quise hacer la vida de Pepe, porque Marrone tuvo una vida dura. ¿Y cómo era? Digo, ¿cómo era de genio, de carácter? El Pepe Marrone era bravo, era... Pero digo, no, en general, ¿tenía buen humor? Tenía muy buen humor. Eso. Con los compañeros, conmigo se llevaba bárbaro, además me eligió como su sucesor, decía, y ahora tenemos lo puedo decir con textual. Lo decía en la obra a la gente. Sí, a ver. Dice, la revista se puede quedar tranquila, dice, porque tiene acá el Gordo Portales, que estaba Pachequito, dice, el Negro Olmedo, dice, y este pibe Chernicó, que dentro de unos años nos rompe el culo a todos. Textual. Eso, ¿en qué obra lo decía? ¿Qué estaban haciendo? Estábamos haciendo revista en el año 75, pero, en el Maipo. Maipo, con las Pons. Cierto, ya me lo habías dicho el elenco. Y yo soy el feliz culpable. ¿De qué? A ver, de que Norma Pons se haya dedicado a la actuación. ¿Por qué? Yo me hice muy amigo de ella, de las dos, pero de Norma teníamos una onda muy fuerte. ¡Bebé! ¡Hola, bebé! Me decía, ¡hola, bebé! Y un día le digo, Norma, Agustín Alezzo, el famoso director, hace un curso de la Asociación de Actores. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué no venís? Me dice, no, ¿te parece? Porque ellas se vivían como una vedette. Dice, ¿cómo voy a ir a actuar? Le digo, vos le pasás el trapo a todas. Vení. Y efectivamente la llevé y ahí empezó Norma a... Estudiar. A estudiar y a... No, y atreverse a actuar. Era una comedianta extraordinaria. Sí, maravillosa. ¿Y esto para qué es esto? Este es el premio. Libro. ¡Pará! Premio Piluso. Premio Piluso. Feria del Humor. ¿Sabés dónde? En el... ¿Cómo se llama? Teatro maravilloso. El Círculo. Ah, el Círculo de Rosario. ¿Y sabés cómo es el premio? ¿Tiene? Ah, no, a ver. Y abrí, a ver.